Hoy hablaremos de los tipos de himen. Existen muchos, pero aquí te nombraré cuatro que son los principales. Tenemos el himen normal. El tejido tiene un suficiente agujero que permite la salida de la menstruación. Este es el más común entre las mujeres y es posible usar tapón sin alterar el himen. Tenemos el himen microperforado. El agujero es muy pequeño, el tejido casi cierra todo el orificio de la vagina y esto puede impedir el uso de tampones y puede dificultar también la salida de la menstruación. Tenemos el himen septal. Hay un tejido extra en la abertura creando dos agujeros en la vagina. Puede dificultar también la salida de la menstruación y aquí se requiere una pequeña cirugía, que es una intervención mínima. Y el cuarto tenemos el himen imperforado. La membrana cierra completamente el orificio vaginal. No es evidente hasta que llega la primera menstruación y esta no puede salir, lo que ocasiona cólicos, como los conocidos los cólicos menstruales, y se soluciona con una cirugía. Ojo, esta cirugía no remueve completamente el himen, sino que da una abertura para que pueda fluir la menstruación. ¿Y también sabías que hay mujeres que nacen sin himen? Recuerda siempre acudir a tu ginecóloga o ginecólogo de confianza para que te dé una mayor información.